Hola a todos y todas, soy Esteban Otalavio. Es Marcado a Fuego de Brian Freeman y bueno, vamos con el vídeo. Bueno, deciros como en otros vídeos que si me veis la nariz aislada es porque la he tenido rota, así que me disculpáis, pero está volviendo a ponerse en su sitio. Y bueno, vamos con el vídeo. Bueno, este editorial Círculo de Lectores de tapa dura con sobrecubierta. El libro nada, negrito normal por dentro. Tiene 428 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a decir mi opinión. Dice, en Door County prácticamente nadie duda de la identidad del pervertido que ha asesinado a Glory Fisher y que la joven se ha llevado a la tumba el secreto de un incendio que 6 años atrás asoló la casa de Osbourne. Pero tanto la esposa de Mark Bradley, el presunto criminal, como el detective Bolton no creen secretos y se lanzan en pos de la verdad, aunque para ello tengan que enfrentarse a toda una comunidad dispuesta a ocultar al precio que sea un pasado que nadie quiere recordar. Bueno, es un libro que está de genial, que te pasas todo el tiempo que lees el libro pensando que Brian es el autor, que Mark Bradley es culpable, porque te lo va pintando todo así. También pensarás que hay otro culpable, del que no se sabe desde hace años de él, que dicen que produjo un incendio. Vamos, te va a hacer pensar lo que no es y vas a ver cómo es algo totalmente contrario. Desde luego lo recomiendo totalmente, además, como ves, tampoco es tan gordito como se decía. Y lo recomiendo, creo que le di 4 estrellas de 5 en Goodreads y totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.